Sí. ¿Quién es? ¿Qué es Natalia Cero? Ella está ahí. ¿Qué estás jugando? No, nada. Esa otra le dio pena. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a hdlatam.com y nos encontramos nuevamente aquí como todas las noches en su programa Topics. Recuerden, nos encuentran en www.hdlatam.co y también en nuestras redes sociales como hdlatamco. No se les olvide ingresar, ver todo el contenido que tenemos dentro del canal y suscribirse. Cualquier observación, comentario o lo que quieran hacer con nosotros, estamos ahí súper al tanto para que interactuemos como lo hacemos siempre. Edwin, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Víctor. Buenas noches para todos que están ahí conectados por hdlatam.com, a través del Facebook, a través de YouTube y, claro, a través de nuestro streaming. ¡Ey, súper bacano este fin de semana, Víctor! No, la pasamos excelente aquí en Medellín. Ah, y es que aparte que con feria fue, mejor dicho, ni más. Necesitamos solamente eso, que llegara la feria para que las cosas empezaran a mejorar. Uy, hermano. ¡Ey, pilas! Para que estén ahí conectados, yo estoy aquí pendiente para los saludos. Ustedes que les gusta hacer preguntas, porque hoy vamos a pasarla súper bacano, Víctor, ¿no? Y tenemos unos súper invitados en la noche de hoy. Quiero que le demos la bienvenida y un gran recibimiento a Catamarán. Muchachos, bienvenidos a HD Latam y bienvenidos a Topics. Y bueno, vamos a pasar un rato bien agradable, ¿no, Edwin? Sí, claro, vamos a pasarla súper bacano, porque este género a mí, mejor dicho, me enloquece. Yo crecí con esta música, con este género, y hermano, estamos en fiesta, estamos en rumba a la ciudad de Medellín. Y ustedes, muchachos, bienvenidos aquí a Chelatán, bienvenidos a la ciudad de Medellín. Y ustedes son, oiga, para mí, mi orgullo, hermano, de gracias, esta tierra. No, muchas gracias, muy contento de estar aquí en Chelatán. Bueno, teníamos un tiempito sin venir a Medellín y veníamos haciendo música muy, muy para nosotros, tal vez, ¿no? Una música que queríamos hacer como para enriquecernos un poquito, porque veníamos de pronto de hacer cosas que la gente conocía, ¿no? La parte ska de nosotros, y ahí empezamos como un proceso de querer hacer cosas que de pronto no fueran tan comerciales, pero que sí nos iban a enriquecer a nosotros como músicos. Entonces, bueno, ahí estuvo como ese tiempito que estuvimos haciendo cosas diferentes. Bueno, ¿y cómo comenzó? A ver, ¿cómo fue el inicio? ¿Dónde conocieron? ¿Cómo fue la cosa? Nosotros nos conocimos en Bucaramanga, man. Bucaramanga, allí cerquita. Allí nomás 10 horitas. ¿Ah? No, 5 horitas. No. Bueno, en Bucaramanga empezamos, nosotros casi todos, la mayoría estudiaron algo diferente. Julián es... un intento de ingeniero. Álvaro es ingeniero. Un intento. Pero no fallido. No terminó, no graduó, entonces intento. Álvaro es ingeniero civil. Los demás, pues Fabián y yo estudiamos música en la Universidad Industrial de Santander. Nos conocimos en Bucaramanga tocando en bares. Como empieza, pues creo que el 99.9% de las bandas. Tocando en un bar, montando covers. Tocábamos música de Los Hombres G, de Enanitos Verdes. De Bonca alcanzamos a cantar. Bacán. Cantábamos, hermano, música de Mauricio y Pablo de Agua. Ajá. Todo eso. Entonces nos empezamos a conocer en bares. Julián y Álvaro iniciaron con el proyecto. Y ellos nos fueron ahí como enredando, ¿no? Entras como reclutando a todos. Como, venga, este man toca batería, tráigalo. Este man toca el bajo, miremos, estudiemos, ensayemos.
Y pues empezaron a surgir ideas muy chéveres. Creo que la diversidad fue la que hizo que esto se convirtiera en lo que es hoy en día. No pasa nada, nació de las ideas de cada uno. Álvaro es el compositor, él dio la idea principal, también dio el ritmo, puso muchas cosas, es el productor de la banda. Pero Julián, Fabián y yo pues siempre estamos como aportando cada uno con sus gustos musicales. Y digamos que ya llevamos 12 años en este proceso. A ver, Carlos, ¿qué es lo que tocas vos? Yo soy el baterista, guitarrista y no, o lo que le paguen. Y lo que salga. Sí. Y a ver, ¿y qué toca Julián? Yo soy el vocalista de la banda. Ah, usted es el que trabaja con la lengua. Sí, señor. Excelente, hermano. Mejor dicho. ¿Y el compañero? Yo soy el guitarrista. ¿Usted es el guitarrista? Yo soy el guitarrista. Ah, bueno. ¿Y aquel es el que toca de todo? Así es. Julián canta. El triángulo, la pandereta, Carlos, todo eso. Sí. Julián canta, él hace lo que sea y él toca la guitarra. Sí, o sea, sí, que sí, me echó. Siento que él esté ahí, Y cuando de pronto el que los va a contratar es así, todo así como nos gusta a nosotros. ¿A quién manda? Lo mandan a él. Vaya, Carlos, a Carlos, para que usted lo convenza. Claro, siempre tiene que haber una persona que maneje ese público, es Carlos. Sí. Carlos, excelente. Somos una banda incluyente. Bueno, excelente. Muchachos, usted y yo hablamos ahorita a la salida. Ay, ay, ay. Muchachos, pero yo los recuerdo mucho con No Pasa Nada de en la época y en la temporada del Tropipop. Y recuerdo que en ese momento tuvieron un auge impresionante en Bogotá. Y bueno, el tema surgió supremamente arriba, pues con el tema de la canción. Aparte que en esa época estábamos muy paralelos con Lucas Arnau, con los artistas pues de Tropipop que estaban en ese momento en auge, que era Bonka, Wamba y bueno, todos estos que en su momento existieron. Pero digamos que actualmente la onda en la que teníamos de No Pasa Nada al día de hoy, ¿sienten que ha cambiado en algo el ritmo que llevaban o por el contrario conservan la misma línea? Bueno, nosotros le tenemos un cariño muy grande al Tropipop. Cuando llegamos a Bogotá, nosotros sí veníamos con la idea de ser parte de esa onda, ¿no? Y digamos que porque teníamos también mucha afinidad con lo que ellos hacían, ¿no? Esa parte, además que el Tropipop fue algo muy colombiano, ¿no? Sí, total. Pero no alcanzamos, digamos, a entrar en la época. Porque llegamos y Bonka se había ido para Miami. Y solamente, bueno, Basilo se había acabado. Los de adentro también se habían ya separado. San Alejo se había separado. Se separó el año en que nosotros llegamos, San Alejo se separa. Entonces nos quedamos sí, en un momento como solamente estábamos con Crápula, Arnau, que estaba todavía ahí haciendo música, Yerau estaba sacando cosas. Entonces ya se empezó a abrir un bache, digamos, en todo lo que tenía que ver con programación musical. Entonces ahí se empiezan a meter ya todo lo que es la onda urbana. Incluso Imparable, que la lanzamos en el 2012, alcanzó a sonar muchísimo y resulta que sonaba Imparable, y antes de Imparable sonaba Raycon, y después de Imparable sonaba Balvin. Uh-huh, ya sí. Era algo un poco extraño, ¿no? Entonces, igual, cuando eso comienza a suceder, ya tú sabes que viene una evolución de la música, al menos de los sonidos, venía una evolución, que eso es lo que trae todo el movimiento urbano, ¿no? Que es buenísimo. Todo el movimiento urbano trae una cantidad de sonidos que le dan actualidad a la música, y eso está muy chévere. Entonces, pero para nosotros no iba a ser fácil, ¿no? Para nosotros no iba a ser fácil porque, digamos que ese ska pop o ese reggae pop que nos gusta hacer a nosotros, esa línea era difícil cubrirla sin grabar los instrumentos como son, ¿no? De una manera orgánica. Entonces empezamos ahí fue cuando empezamos como a mirar cosas, y entonces hicimos un porro, hicimos unas baladas, hicimos una cumbia, hicimos cosas que nos empezaron a enriquecer a nosotros y empezamos a ver cómo le íbamos a dar la vuelta. El año pasado, después de mucho tiempo, después de varios años, lanzamos de nuevo un ska pop como nos gusta a nosotros, que se llama Mala Idea. Lo lanzamos en octubre el año pasado. Y este año, pues ya venimos con Parchadito, que es un reggae pop como nos gusta. Pero ambas, tanto Mala Idea como Parchadito, tienen similitud en cuanto al sonido, que sí es un sonido que es muy actual, ¿ya? O sea, lo escuchas y realmente suena a esta época. Porque habíamos podido hacer mucho la fórmula de pronto de No Pasa Nada, de La Foto de la Verdad, de Imparable, pero tal vez te podría sonar atrás. Y la idea era, si lo vamos a volver a hacer, lo vamos a hacer, pero actual. Entonces creo que tanto Mala Idea como Parchadito tienen eso, ¿no? Es la renovación del sonido de Catamarán y era el reto traerlo a esta época. Aparte que siento que con lo que nos dice Julián,
el lineamiento, o sea, la onda urbana es obviamente algo en lo que está en auge en este momento, pero de pronto el tema de parchadito contribuyó a que no se orientaran tanto por el tema de lo urbano, ajá, sino que más bien le dieran una transformación al género como lo que traían dentro de la trayectoria de Catamarán. Exacto. Eso me parece excelente. Pues igual, no estoy en contra de la parte urbana y me gusta y el tema, pero me parece muy bueno por parte pues del grupo que no desoriente como la raíz de lo que los apalancó. La esencia, correcto. Sí. Víctor, lo que pasa es que la innovación musical se está dando ahora. Estamos a la época donde está innovando todo. Es que miremos que el reggaetón llegó, la música urbana, y comenzó como a apacar a todos. Entonces, claro, ¿vamos a innovar o nos quedamos ahí? Vino esta música que ahora en esta fiesta de las flores se está escuchando mucho, que la tenía por ahí Darío Gómez, era el rey del despecho, y de un momento a otro, ¡pum!, también se disparó. ¡Ay, cómo! El vallenato ha estado un poco quieto, pero un momento a otro el rock otra vez está renaciendo. Sí. Pero claro, veamos... Víctor, te voy a traer algo que vos sabes que yo soy la persona de tendencias. Y estamos acá sentados y les voy a contar. Chicos, ¿ustedes se vieron la película de Freddie Mercury? Sí, claro. ¿Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, claro. Mira lo que pasó. Sale la película y ¡pum!, se dispara. Sí, sí. Nadie va a llegar a superar lo que hizo esta película. Sí, sí. Honestamente, sí, musicalmente. Sí. Ni Pink Floyd cuando sacó La Pared. No sé si Víctor será de esa época, yo soy un viejito. Pero bueno, ahí vamos. Pero muchachos, bacano, la disfrutamos. Muchos teníamos miedo de que de pronto este artista, este actor, no fuera de pronto a encarnar un papel tan bueno y nos dejó a todos boquiabiertos. Ya lo habían intentado con Cantinflas, pero sí, con el género rock. Hermano, los que nos gusta el rock somos personas, hermano, de que no perdonamos ni unas. La embarraron. Pero honestamente se bajaron con esa película. Es aún tendencia, todavía se habla. Y lo más berraco, en este momento lanzaron, ya hace, vamos para 3 meses, que lanzaron una canción de Freddie Mercury. Entonces vemos que el rock está en este momento ahí. Sí. Muchas personas se han desanimado, se han ido del país, ahí han ido para México, vieron que México la cosita no estaba como funcionando muy, muy bien, se cogieron para Estados Unidos, hay grupos como No Raza, que son nacionales, entre otros. Pero vemos que el rock en este momento está creciendo demasiado. ¿Sí o no? Bueno, aprovecho para darle saludo porque hay gente, hermano, que lo sigue a ustedes y nos están saludando acá. Un saludo bien grande para Karina Tavares, Adriana María Jaramillo, Jiménez, perdón, Fabio Andrés Luján, Carlos Mario Zapata, Esteban Giraldo, Sara Araque, Valentina Bedoya. Muchachos, gracias por estar ahí, por estar pegados, y sigamos hablando de la buena música, porque esto es algo súper bacano, hermano. No hay nada más rico que uno escuchar un rockcito, una cancioncita así como la de ustedes, parchadito, tomándose una cerveza. Es que un reggaetón, ¿para qué? Es para no pararse y lo que dicen los chicos. Ah, no, vamos a refregar, pero con nosotros. Vamos a hablar de trabajo, vamos a relajarnos, vamos a hablar de lo que viene ahora en adelante. Y sí, vamos a hablar aquí, sigamos hablando del trabajo de ustedes. Pero bueno, lo más importante, ¿qué los trajo a la ciudad de Medellín? Bueno, a Medellín nos trae, vamos a estar, queríamos venir a hacer prensa de parchadito. ¡Ay, qué rico! Ya queríamos hacer presencia. Y ya la estamos haciendo. Sí, estamos trabajando en eso. Queríamos venir a contarle pues a toda la gente que teníamos una nueva canción que se llama Parchadito. Ajá. Que le ha ido pues bastante bien. Digamos que en Bogotá le ha ido bastante bien. Entonces, Julián, diga la verdad. Ustedes venían a ir para feria. Sí, sí. No, apenas fue. Pidieron de Parchaditos acá. Oiga, aprovechamos. ¡Qué temazo! Y lo más bacano, el nombre está súper parchado. Qué bueno. Sí, usted le dio el país a donde era. Ahí sí, les traigo algo bien parchado. ¿Sí o no? No, queríamos venir hace rato. La verdad, queríamos venir hace rato. Y bueno, dijimos, bueno, se acerca Feria Flores, vamos. Y estamos invitados a un par de conciertos este viernes. Entonces, ¿en dónde? Bueno, vamos a estar en el Aeroparque Juan Pablo II. ¿Este viernes? Este viernes. Ahí voy a estar, hermano. En la tarde, después de las 2 de la tarde, vamos a estar ahí tocando. ¡Qué rico! Y el de la noche también es bacano, es en el Hard Rock Café, entonces ahí también vamos a estar. Ok, por la Avenida del Poblado, para que todos estén ahí esperando en primera fila y bueno, escuchemos Parchadito una vez más y bueno, que la gente se antoje, ¿no? Que sea el himno de la feria. Parchadito. Eso, y para usted que es mexicano, el brasilero que nos ha escrito, y para usted que viene por allá de los Europas, ¿sí o no? Para Europa, hermano, venga, párchese. Y ya sabes, cuando llegue a un bar, a estos barcitos de acá bien bacanos del Lleras, aquí el poblado, puede pedirse con la 33. Una canción bien bacana. ¿Cuál? Parchadito. Apréndaselo, puede usted que habla como inglés. Parchadito. Oiga, pero ¿cuál Lleras? No, es donde sea. ¿Donde Colombia sea? Nos ven en Brasil, nos ven en Puerto Rico, en Ecuador, en cualquier lugar donde se encuentren. Solamente ponen ahí en YouTube
catamarán parchadito y se parcha bien bueno. Víctor, es que lo vengo diciendo porque usted sabía, hermano, que Medellín se está convirtiendo en la mejor ciudad de Colombia, elegida por muchos europeos que vienen acá. Ya. Que ahora Medellín de rico. Ya está. Ah. No sé qué ahora. ¿Qué opina? ¿Qué opina Catamarán? Sí, Catamarán, a ver, comience. Comencemos por acá. Número uno. Uy, las mujeres, ¿no? Las ay, hermano. No, las mujeres. Total. Ave María, yo no puedo decir nada. Este anillo me pesa. Número dos. Las mujeres, papi. Las mujeres, ay, papi. Número tres. Bucaramanga y Medellín. Sí, Julián. Sí, que te enamoras en cada esquina, ¿no? Es difícil no hacerlo, ¿no? Julián, un secreto para Julián y para el compañero. ¿Cómo es que es tu nombre? Álvaro. Álvaro. Eso, Álvaro. Álvaro y Julián, ¿ustedes saben que lo que más le gusta a la paisa? ¿Qué? La barbita, hermano. Ah. No me la estoy dejando. Oiga, estamos bien. Carlos, ¿qué pasó, Carlos? Es que me la empecé a dejar desde hoy. Hay que sacar la canción el ambido, hermano. Oiga, y Julián Empedrisque. Sí, como que. Ahí fue madre. Ahí. Ah, eso no se toca la barba, no llegas así. Chicos, Álvaro, Julián. Carlos, Julián. Casados, solteros, por ahí con algo en caliente. ¿A dónde mandan la hoja de vida ya que están aquí y una vez aprovechan? No, casado. Pues no me he casado. Julián, casado. No me he casado, pero vivo hace 9 años con mi novia. Con mi esposa. Sí, con mi novia. Pues, no le dijo no que me he casado. Entonces por eso es difícil, no, casado. Por eso cuando uno va a llenar, yo no, nunca pues, llenamos casado porque no nos hemos casado, pero sí es una persona con la que estoy hace 9 años, 10 años. Ya, me echó. Pero, Julián, ¿usted le dijo que venía para Medellín? Sí, claro. Oiga, esta mañana cogí un carro y se montaron dos personas, dos venezolanas. Eso fue en El Poblado. Y decían, estamos en la ciudad del pecado. ¿En serio? Sí. Le decía a la otra, vinimos a pecar. A pecar, y yo me quedé pensando. Ya apuntó los números. El pecado. Es que sí, esta quédeme semana es solamente pecado. Es que estaba con unos, le comencé a la otra vez, ayer estaba nada menos, conocí unos de Puerto Rico y la pasamos, mejor dicho. Mire dónde terminé, y yo que iba por otro lado, debe, yo le decía a la venezolana, y yo, ¿cómo? Ay, por Dios, la qué ciudad ríos del pecado, ¿cómo le parece? Y es que en estas fiestas de las flores, hay que aclarar, se pasa súper rico, y vuelvo y les digo, nada más bacanos que estar, ¿con qué grupo, muchachos, en corito? 1, 2, 3, ¿con quién? Catamarán. Ah, es que papá, hay que estar despierto, ¿sí o no? Así es. Bueno, muchachos, y yo esta vez, yo normalmente cuando hablamos de tendencias en Topics, nunca voy con Edwin porque yo no soy ni de series, ni de películas, ni nada de eso, pero bueno, esta vez les traigo una fresquita que acabó de salir en redes y está en trending en este momento. Ver, muchachos, ¿ven series? Sí, claro. ¿Les gusta Netflix? Sí, claro. Total. ¿Han visto una serie que se llama The OA? Yo la comencé a ver y bueno, como que la dejé por el camino. Julián, menos mal la dejó. Sí. Imagínese que Netflix hace unos minutos informó que fue cancelada la serie después de las primeras temporadas. Resulta que la gente está al borde del precipicio porque dicen que pues que querían continuarla viendo, que porque no nos daban pues como un final digno pues para que la serie concluyera de manera correcta. Y la compararon mucho con la terminación de la serie Sense8, que también pasó exactamente lo mismo. Sí, con Sense8 pasó. Pasaron 3 temporadas y una vez culminó la última temporada, dijeron que no continuaban y cerraron con un capítulo de 2 horas, pasó Victor, exactamente igual. Eso son campañas de expectativa. Ey, pilas, eso anteriormente se veía con los grupos de rock. Hablemos de, por ejemplo, de Soda Stereo. Un momento a otro, cuando están en su apogeo, ¡pum! Nos separamos. Ey, ¿qué pasó? Y es, incluso esos descansos es que permite a que esa serie o a que ese grupo surja. Entonces lo que yo digo, eso es una campaña, eso más adelante lo volverán a lanzar. Bueno, entonces, es que necesitan llamar la atención. Recordemos que estamos en la apogeo de qué, hermano, de Marvel. Bueno, Marvel sí, en este momento está encima, es tendencia todos los días, sale un chisme nuevo. Entonces Netflix se tiene que mover, mi hermano, esos son negocios. Esperemos que esto sea realmente para eso y bueno, que la gente que está súper pegada con Netflix viendo esa serie, pues la logré concluir con el final. Pues no sé, pero bueno. Quedo todavía con las ganas del Rey León. No me he podido ver esa película. No. Muchachos, ¿ya hay en el Rey León? No. Él no lo ganamos aquí con el Rey León. Parce, pero es que yo crecí con ese León. Yo esperaba que cuando lo subiera, a ver ese... Eso, se le cayera por el tirecito, a ver qué era. Bueno. ¿Sí o no? Bueno, muchachos, hablemos de Parchadito. ¿Qué pasó con Parchadito? ¿De dónde surge Parchadito? ¿Por qué el nombre? Sí, ¿quién fue el Parchadito, mejor dicho? ¿Quién fue el Parchadito que se inventó Parchadito? Realmente, bueno, Parchadito es porque, bueno, Catamarán siempre, desde No Pasa Nada, hacemos canciones para burlarnos del desamor,
Entonces, y todos son historias de reales, ¿no? Historias de nosotros que nos han pasado y esa cuenta. Todas las tusas de Julián. Todas las tusas de Carlos, ah, de ya. Álvaro. Bueno, y entonces, no, veníamos por esa onda y dijimos, bueno, vamos a hacernos una canción, ¿no? No le vamos a hacer más canciones a la exnovia, vamos a hacernos nosotros una canción. Entonces Álvaro ahí se escribió Parchadito, que es muy el ambiente de nosotros, ¿no? Es como nos gusta estar, nosotros siempre andamos así parchados, nos encanta estar parchados. Tenemos la casa parchadita. Sí, porque tenemos la casa catamarán desde hace ya años. Bueno. Y en esa casa catamarán no es, cover. Es parchadita. Sí, es no parchado. Cover. Hablemos un poco del video, muchachos. Eso les iba a decir. ¡Qué cuca de carro! ¡Uy, hermano! Mejor dicho. ¿Dónde grabaron ese video? ¿Quiénes participaron de ese video? Se ve parchadito. Sí, ¿dónde roban el carro, muchachos? ¿Sabes? Es una bulla. Ese carro es de un amigo que tiene en Bucaramanga. Bueno, en Bucaramanga, ¿no? Una vaina de hamburguesas muy, muy bacana allá, y el man tiene unos carros, una nota, y nos prestó el carro para la vaina. El video lo grabaron en Bucaramanga. Sí, no hemos grabado ningún video en Bucaramanga, mira, que somos de allá y nunca habíamos ganado. En la casa y no habían aprovechado, hermano, eso tan lindo. Nunca. Entonces dijimos, no, vamos a grabarnos el video a Bucaramanga, lo fuimos. Y bueno, salió bien bacano porque la idea era eso, parcharnos. No queríamos como una historia, ¿no? Sí, ni nada. Parchar. Bueno, la locura de esa pared con esa carta. ¿Por qué esa pared con esa carta? ¿Eso fue grabado en qué? ¿Una discoteca? ¿En qué? Eso me llama la atención. No sé, como un lugar abandonado. Tuvo un tiempo que jugaba mucho póker. Sí. Entonces, digo, no, esa pared es para Carlos. Ese es el bar. ¿A dónde Carlos perdió la barba? Ese es el bar de moda en Bucaramanga, ahorita. Se llama La Cerve y es muy bacán. Muy bacán. Julián lo sacaron allá, alzadísimo, terrible. O sea, mal. Pero no, es un bar muy chévere. Nos prestaron el sitio para grabar y pues nada, se ve espectacular. Se ve parchadito. Parchadito. Es que excelente. Y hablando de parchados, nos estamos parchando aquí en Bacanos. Voy a comenzar con una rueda de preguntas, algo caliente, íntimas. ¿Ustedes se le miden? Ojo con las preguntas de Edwin. Mucho ojo. Mucho ojo. ¿Se le miden? Bueno, pilas pues, para el que es casado, no haya... Diga que esto es simplemente una broma. Comenzamos. Oiga, número uno. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Comencemos por Julián. En una mesa de billar. En una mesa de billar. Oiga, el muchacho, bueno. Es bueno para jugar. Exquisito, sabía dónde colocar las bolas. Ave María, este muchacho. Muy bueno. Vamos con el número dos, Víctor. Bueno, ¿qué delito han cometido? A ver, ¿a quién le haces la pregunta? ¿A Carlos? A Carlos. Ah, bueno. Ave madre. No, como el más grave fue una pelea afuera de un sitio como contra seis tipos en Bogotá. Obviamente la cosa terminó mal para nosotros, pero bueno, la policía nos ayudó, pero también nos pusieron ahí como nuestro antecedente. Mejor dicho. Bueno, la tercera pregunta, diga mi hermano, para usted la más fácil. Usted me cae también, mi hermano. Oiga, ¿usted le ha sido infiel a alguien? Uy, sí. Uy, sí. Oiga, pero esa respuesta, mejor dicho, ¿no? Este muchacho... El que diga que no es un mentiroso, brother. Hombre, yo soy muy fiel, mi hermano. Yo soy muy fiel. No. Fírmamelo. No, llevo 2 meses y medio casado. Ah, no, sí. Amor, claro. Yo nunca te he sido infiel, mi amor. Eso lo puedes editar. Ahorita le pongo una cortinita. ¡Víctor! Bueno, muchachos, ¿cuál ha sido la peor cita que han tenido? ¿Con esposa, con exnovia, con quien sea? ¿Cuál ha sido la peor cita? Comencemos desde acá. Yo salí con una niña que tenía un aliento tenaz. Tenaz, brother. Esa cita no terminó bien. Y no casi salgo corriendo. ¿No le regalamos unos tridencitos? No, y le decía, oye, ¿no quieres una menta? No, es que yo no me gusta la menta, no me gusta eso porque tiene azúcar. Dios mío, santísimo, ¿qué le decimos? Decía Álvaro, ve, que es parche, vamos y nos tomamos, no sé, algo de fresquito. Allá está la pobre, ahí sería yo. Las 50 nenas que ha salido este muchacho este último año. Ay, sería yo, ay, yo sería. Mami, venga, grave, venga. Grave. Ay, qué bandera, mi hermano. Bueno, a ver, mi hermano, Carlos. La peor cita que he tenido la tuve hace poquito, de hecho. Una chica que vivía en otra ciudad. ¿Fue en feria? No, nos vimos en Bucaramanga. Todo iba bien, todo chévere. Hasta que le dije, bueno, veámonos más tarde, no sé qué. Y llegó con cuatro amigos. Ah. Entonces, ¿cuatro amigos?
Y uno con ganas de ir a peliculear, Dios mío bendito, ¿qué hace con toda esa gente? Le dice que nos vamos a ver Netflix y le llegó con cuatro amigos. No, es que, va, eso es muy verdad. Cuando a mí me pase eso en mi tiempo de soltería, que me pasó una vez, a uno le da como esa rabia. Entonces es que. Ah, o sea, nos fuimos de rumba y todo chévere, o sea, todo iba bien, pero igual los cuatro manes ahí no era como esto. No se van a ir, ¿o qué? Y los maes como que se hacían chiste entre ellos, como, ah, este man, mire, ya vino con él, pero no le va a parar bola, no sé qué. Entonces yo como que, como a las 2 de la mañana, dije, no, nos vemos, ya. Me fui y los dejé botados por allá. Carlos, pero 2 de la mañana aguantó mucho, Carlos. No, porque llega a las 12. Entonces, bueno. No, porque bueno, a mí me pasó una vez. Uno le da la oportunidad, No, pero... De que diga, oiga, váyase, que quiero estar... Carlos, como que a la mera es en serio. A ver, el hombre se caracteriza por ser una persona directa. Ahí me pasó una vez que estábamos rumbeando y me pasó lo mismo, Y yo, la muchacha, bueno, y mira, entonces, ¿qué? ¿Vamos a peliculear? Ay, no, pero mis amigos. No, sencillo, muchacho, ¿entonces qué? ¿Vamos a una película porno o qué? Ahí me todo entendieron. ¡Ah, listo! Ya, mijo, a peliculear. Y esa noche aplaudirá en la casa. ¡Ay! Pero bueno, sigamos. Julián. A mí me pasó, uy, hace años salí con... Le dije a una persona que saliéramos y ella me dijo, no, mejor... Ven a la casa y yo dije, bueno, se adelantó la cita, ¿no? Entonces, esto, me voy para allá. ¿Empezó por el final? Sí, empezó por, bueno, y llegué allá y nada, era en esa cita, en esa reunión estaba papá, mamá, hermano, todo bacano. ¿Bacano? O sea, fue la de Carlos, pero en la casa de la familia. Llegó en Arizona. Sí. Yo llegué ya con el salvavidas y todo, nada, ay, 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 hombre, por Dios. Mejor dicho. Bueno, muchachos, ¿alguna vez han tenido problemas por culpa de un mensaje en el celular? Miles de veces. Sí, claro. Ah, no, pues lo están dejando pagando muy fácil. No. No, Carlos, está bien. No, me acordé. No, no, no. La clave es catamarán. No, es que, a ver. Bueno, Carlos, pues, porque Julián dijo que... No, uno siempre, por lo general... Termina con alguien y borra números, borra todo, ¿sí? Pero uno no está exento de que le escriban de vez en cuando. Y a mí siempre me llegaban los berracos mensajes cuando estaba saliendo con otra persona. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Quién es esa? Ah, esa es tu exnovia, no sé qué, ah, terminamos, pues, nos vemos. Y no, como que venga, pero... Pues, sí, pero ¿quién es esa vieja? Es raro que una vieja sea así. 7 años. Bucaramanga son así. Ah. Las bumanguesas son... Sube con sartén en mano. Sí, sí. Dígame. Entonces, pues, no, todos hemos tenido problemas por mensajes. O sea, nadie está exento de eso. No, yo he sido muy astuto, yo no. Bueno, yo les hago una pregunta mucho más candente a todos. Comienzo por acá. Mi hermano, ¿alguna vez te han pillado? Edwin, stop. Pero no le preguntamos a Álvaro, ¿por qué no vamos a responder a Álvaro? Ah, porque Álvaro yo se le iba a cambiar. Ah. Ah, es que yo a Álvaro le tengo una más caliente. Álvaro, ¿alguna vez te han encontrado teniendo sexo o haciendo que te han pillado? Ay, no. Muchacho, llegó el suegro. ¿Y usted qué está haciendo ahí? No, pero tengo... Soy compuesto. No, a mí no. No, no, en eso sí... Me sabio esconder. Me sabio esconder, sí, no. Carlos, te estás riendo, es por algo, Carlos. Creo que todos me han visto con alguien. Sobre todo Álvaro, yo no sé qué tiene Álvaro con ese tema. Pero, brother. El man, o sea, el man llega ahí uno y se mete al cuarto, porque es que vivimos en la misma casa. Entonces uno se mete al cuarto y pone la media, ¿cierto? Sí. No me jodas. No puso la media ni la corbata ni nada. No uno llega y alista todo, hace el juego previo, sí. Va al grano y... ¿Carlos? Y uno ya no hay primero. ¡Ay, hombre, por Dios! Oiga, es que se preocupa por el amigo. ¡Está vivo! Carlos, ¿por qué no contesta? Carlos, ¿está bien? No diga nada, que él se va si no le contestamos. Oiga, ¿está bien? Oiga. Y yo así. No se mueva. El hombre siempre me ha pillado como 2 veces fue en el mueble del primer piso y todo. Pero terrible. Oiga, tiene videos. Saludos a las... Ah, bueno, este programa no es solamente de dos hombres, ¿no? Este programa tiene un contenido de una dupla femenina muy linda, que les mandamos un saludo a Male y a Madrid, que no están acá con nosotros, pero bueno, esperemos que ya en los siguientes programas estén aquí, para que se hubieran deleitado esos muchachos aquí con... Sí, no, honestamente las extrañamos. No, yo las extraño mucho, mi amor, yo las quiero a todas dos mucho. Pero bueno, a ver, Julián... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te han pillado ahí en esas? En la del billar. O también, mani, te tocan allá. No, Julián, usted sí está vivo, mi hermano. Yo no puse la media, sí. Ahora usted. A mí sí me pillaron, como con la primera o segunda novia que tuve, me pillaron. Uf, tremendo, la suegra entró y me abrió la habitación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, jue madre! ¿Y cómo fue la cara el otro día? No. ¿Y le dijo suegra? Ella se quedó esperando abajo que salía, que yo me fuera a ir.
que está aquí respetando la casa, que está aquí chingo. Bueno, ¿quién de todos se ha enamorado? Usted ya está enamorado. Sí, ah, no, sí. Pues ya. Carlos, ¿usted alguna vez se enamoró en la vida? ¿Sí lo que sí? Todos los días se enamoró. Cada 8 días, Carlos, cada 8 días. Ah, Carlos, cada 8 días. Cada 8 días, yo sí. Que les bueno, diga que estoy enamorado es diferente. Todos los días enamorado. Muchachos. Julián, me enamoré. Julián. Julián, me enamoré. ¿Qué es lo más loco que has hecho por una mujer? Esa que te ha enloquecido. Uf, yo sí, yo una vez, bueno, digamos que lo más loco, sí, pagué para no dejarla ir, para que las cosas no se fueran a acabar. En Bucaramanga llegué al aeropuerto y nada, estábamos peleando muchísimo, ella ya tenía que coger su vuelo, venía para Medellín ella. Y, ¿era paisa? Sí. Ay, 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 venía para Medellín, de Bucaramanga venía para Medellín y nada, estábamos discutiendo ahí, yo dije, no, esta vieja se va y la pierdo. Y dije, no, yo no la dejo perder. ¿Cuánto vale el tiquete? ¿Cuánto vale el tiquete? 1.200.000, démelo al lado de ella. ¡Ah, güey, madre! Y hágale. ¿Y está desocupado? Me fui sin maleta, sin ropa, sin nada. ¿Y volvió? ¿Sin el corazón destrozado? No, ¿valió la pena? No, valió la pena. ¡Ah, eso es lo bacano! Es que valió la pena, llevamos 10 años. Valió la pena, llevamos 10 años. Carlos, de último, Rafa. Álvaro. Ay, Álvaro. ¿Qué es lo más loco? No, es que ahorita, hermano, con tanta tocadera. Yo les dije. No, ¿qué es lo más loco que yo he hecho por una vieja? Uy, no sé. ¿Tocar en la puerta? Oiga, no. Oiga, yo como que juicioso, ¿sí o qué? Pues es que Álvaro tiene la misma novia y esposa como de los 12 años, entonces no. Ah, bueno, ¿y qué has hecho por ella? ¿Y alguna vez has hecho alguna cosa loco por ella? Escribirle canciones. Sí. Apagarle el celular para que no moleste. Una vez fingir un infarto para que no lo dejara. Cosas así. ¿Inventamos algo? Sí, sí pasa. Estoy inventando, la verdad. Pero no. ¿Hacía algo loco? No. ¿Canciones? Sí. ¿Ni cuando eran novios, pues? No, cuando éramos novios sí peleábamos mucho todo el tiempo, pero no. Venga, ya se me olvidó, hermano. Me hizo recordar cómo era la vuelta. No, es que la verdad canciones, no, mire que la primera canción que yo le hice a una mujer fue, que quise, fue a mi hija. Esa fue la primera. Entonces, no, eso sí es, que, eso es loco y bonito, mi hermano. Entonces, a mi hija sí. Pero no, venga, yo no he sido así como de, ay, loco, no. No que me acuerde, yo no. Bueno. Carlos. Han sido tantas cosas. No, de pronto, no por una mujer, sino por... Es que aquí el que le ha pasado cosas es a Carlos, yo se me estaba dando cuenta. O sea, que tiene cara lo que dijimos al comienzo, así ve la inspiración, ve a la dónde está. No, bueno, digamos que no fue, o sea, después del tiempo descubrimos con Julián que no había sido tanto por amor, sino como por cosas más físicas. No, a ver, lleva Cúcuta, que es terrible. O sea, Cúcuta es una ciudad hermosa con la gente y todo, pero el calor es insoportable, es un infierno. Y aparte, pues compartir con una persona que era. Aguanté muchas vainas. ¡Dios mío! Mano, que aquí sí, todo se está sabiendo. Yo decía como que. Dándole vuelta al parque ahí esperando. Dándole vuelta a un parque ahí en Cúcuta. Vamos a dar una vuelta, listo, vamos a comer una oleada al parque. Ya será la vuelta que uno vaya. Y aguantarse, pues, como todo el día en un apartamento encerrado, así mirándose, como que. Pero todo terminó. Mal, pero bien, o sea... Mal, pero bien. Sí, porque esa va a ser la próxima canción. Mal, pero bien. Sí o no, que sí. Pero eso quiere decir que la despedida fue buena, pero no terminaron en buenos términos. Sí, porque me bloquearon. Pero la despedida fue buena. Ah, no, si lo bloquean a uno ganó. Todo bien. Sí. Pero coronó. Papi, como 200 pesos. Ah, bueno, ya, listo. Yo veo, para mí me fue bien, ya coroné, ya, chao. Ya cobró por derecha. Sí, ya. Él se cobró el pasaje de Julián. En fin, oiga, viene una pregunta que yo creo que es muy fácil. A ver, ¿cuál fue tu primer pensamiento que tuviste sobre una mujer? Es decir, cuando la viste por primera vez, ¿qué fue lo primero que pensaste? Ojo, esa mujer es una mujer que te ha gustado. Que usted diga, ay, ¿yo por qué pienso eso y tan loco? ¿Por qué se pinta las uñas así? ¿O qué ropa interior tendrá? Julián. Déjeme pensar. Déjeme recordarlo. Déjeme recordarlo. Sí. A ver, una paisa. Cuando es una paisa, que lo primero que vos oís. ¿Es fácil? Sí, el hablado tostador. No, te pregunta, ¿serán reales o no? Siempre está la duda. No sé. Yo cuando la vi, pucha, yo la vi. Yo sí dije, no, esta es para mí. Eso dije yo, esta es para mí. Y a eso me dediqué y lo logré.
Ah, bueno, bonito. Está muy romántico el hombre. Mira, eso es pura mentira para quedar. Esta mujer está más enamorada, mejor dicho. O engañada, o enamorada o engañada. No, 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 es mentira. Carlos. Se lo dije a uno lavando. Me repite la pregunta, señor. A ver. Usted ve una mujer aquí en la ciudad de Medellín. ¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza, se le viene a la cabeza? Pero es que usted ya vino aquí a Medellín, ahorita todos dijeron lo mismo. Mujeres. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes piensan? Y es que... No, yo sí... O sea... Pues está tocando el bolsillo a mi hermano. A ver, ¿cómo es que es? A ver si le alcanza. A ver si me alcanza, así si me alcanza. Lo primero que uno... O sea, bueno, a mí, siendo sincero, lo primero que me imagino es como... Parce, si eran como así, como hablan, como si serán en todo, ¿sí me entiendes? O sea, es que el hablado es que chévere. No llega acá y se siente como... Hablado tostador. Yo no entendí eso, yo no entendí eso. Y sí, entiéndalo. Esto lo dejo abierto para el público. ¡Ah! ¡Escucha! No, sí, es que es un hablado como sexy, ¿no? Como bonito, el de las niñas. Entonces, ¡Álvaro! No... Uy, es que sí, es imposible. O sea, llega una paisa y le habla a uno, ¿cómo está? Y ya. Ya no llega a Bucaramanga, es que pajón. En cambio, es que sí, nosotros en Bucaramanga es que pajón, mano, ¿de qué? Y entonces uno dice, uy, no, venga. Ay, usted mucho herbón. Mucho herbón, mano. Entonces, uy, no, y vienen y le hablan a uno así bonito, uno dice, uy, sí, no. El hablado de las paisas es violento, hermano. Álvaro, ¿qué no te gusta de una mujer? Uy, que no se arregle, brother. ¿Que no se arregle? Sí, que no se arregle, es tenaz. Carlos, ¿a vos qué no te gusta una mujer? Muy superficial, ya. Y no me gusta eso. No me gusta las mujeres engreídas. Que le digan que sean novios, no le gusta. No, no le gusta así. Eso no se hace. Pero la mujer orgullosa no me gusta. Bueno. ¿No te gustan mujeres orgullosas? No. Pero es que de primerazo, ¿qué es lo primero que le miras a una mujer? Pues. ¿Qué es lo primero que yo personalmente, sí, lo primero que le miro a una mujer es que no tenga el celular prendido? Porque es fastidioso. No. Ya la perdimos. Si la muchacha está así, no me va a mirar. Yo lo primero que le miro a la mujer es los zapatos. ¿Los zapatos? Sí. Si los tiene sucios, si los tiene rotos. ¿Y si está en la playa? Y si los... No. Eso es diferente. Entonces, si está en la playa, le miro si tiene las uñas pintadas o no. Ay, ahí uno ya conoce la mitad. ¿Y si tiene las uñas pintadas y está mueca? Uy, no. Ah... No, pero no me la ponga tan difícil, hay que seguir el camino. Claro, nunca sabes. No, sí, ¿no? Es verdad. Sí. Oye, y les cuento, estamos en el apogeo acá en Medellín, con todo respeto, de que no solamente las mujeres son bonitas, también los de la comunidad LGBT. Upa, Carlos, que viene. Y hermano, unas cosas hermosas, también hay que decir lo que uno dice, uy, Dios. Hay que ser incluyente, Julián. Sí, este mantiene el cuerpo más bonito que estás viendo. Sí. Edwin, ¿usted piensa eso? Lo respeto y yo lo he visto, hermano. Ya me pasó en estos días y yo me quedé impresionado. Incluso lo compartí con mi esposa. Hay manes que no tienen nada que envidiar de las viejas. ¿Usted le iba a su esposa que le... Sí, es que aquí la paisa es completa. Con bueno. Antenas o sin antenas son hermosas. Eso quiere decir que el invento revolucionario en Medellín sería el detector de antenas. Eso, no sabe. Eso sí también puede claro, ser. Claro, claro. Uno llega ahí. Uy. Pero pues yo decía electrónico, pero bueno, o sea, todo bien. Entonces, ¿en qué momento esta conversación? Es que todos fallaron, hermano. Lo primero que uno tiene que mirar es si tiene antena, es de mi agrado o no es de mi agrado. ¿Cómo le gusta la antena? Sí. Ah, hermano, eso ya uno papito, para la madrugada. Mira, ¡ah! Eso es mira, ¡hágale! Eso es, mira, acá, vea. Es más fácil. La manzana es más fácil. No, pero es más fácil sentírsela que. ¿Qué? Yo lo dejo con Julián Rey, vocalista de Catamarán. ¿Usted vio esa? Eso era de Caracol Televisión, sino de los modelos. Sí. Esta muchacha, ¿cómo es que se llamaba? Mara. Ay, yo no le vi ninguna manzana, ni las manzanas, ni las uvas, ni nada. Sí se le ve la manzana. Sí se le ve la manzana. Sí. ¿En qué parte de...? Cuando uno, siempre que una persona, un hombre, pues, hace este movimiento, se ve la... Pero Álvaro no tiene manzana, por ejemplo. ¿Ya? Claro, bien. Ah, pues, ¿qué tiene? Karen. No, es evidentemente, pues, al hacer así ya se ve la manzana. Nuestra personal manager no hace pistolas de allá, ve. Además, hay un tip para reconocer... Ponle una cámara para que... Las que usan... Para que la vean. Sí. ¿Cómo es que nos hace disque? Vamos a ver allá. Oiga, pero... Mírala. Eso. Oiga, es que yo, porque ustedes pena, están como todos... Miramos, con una muchacha cada uno como que, ¿a qué contesto? No. Karen nos gana a todos. No, sí. Es otro parcero más. Obvio. Ah, no, super nos gana. No, íbamos a dormir todos en la cama de ella.
Así de open mind somos. Bueno, muchachos. Oiga, Evin, yo quiero escuchar Parchadito en vivo. Ah, pero espérese, hombre. Vamos para la última pregunta. Hombre, hombre. La última pregunta, pues. A ver. ¿Sí o no? Muchachos. Señor. ¿Qué prefieren? ¿Hacer o que les hagan? En cualquier tema. Sea comida, sea recomida. Hacer. Porque hacer deja huella. Que le hagan los a uno marcado. Que man tan ¡ay, fue pucha! ¿Dónde lo marcaron, Carlos? ¿Dónde lo marcaron? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le quedó la marca? Carnetazo en la espalda terrible. Esta noche va a que me marquen también aquí en medio. ¡Ahora sí, Víctor! ¡Vamos a escucharlos! No, chicos. No, ¿cómo así? Venga, para no hablar de la marca de Carlos, vamos. De la maricada. Muchachos. Ay, Carlos, ya veo por qué no la barbita, hermano. Hasta al contrario, acuérdense que cuando más se la perfilan. Barba perfilada. Ay, muchachos, vamos con un pedacito de Parchadito y queremos ver cómo suena esto en vivo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cuando quieran ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Todos para la calle que esto pinta Parchadito. Dime si quieres y nos volamos un ratico. Todos para la calle que esto pinta Parchadito. Nos vamos de fiesta y regresamos el domingo. ¡Epa! ¡Eso! ¡Ey, un aplauso para ustedes! Para la manager que vino acá. ¡Ey, hola! ¿Cómo estás? Estaba ahí participando todo el rato, así, abriendo los ojos como sorprendida. ¡Ay, cómo así! Yo no había eso. Mira lo que me di cuenta. Ella abre los ojos y dice: ¡Apenas! Muchachos, ¿dónde los pueden encontrar? Obviamente la gente ya sabe, pero recordémosle aquí a las personas. Aquí estamos en el Ibis de Itagüí. habitación 365. ¡Y pilas que por aquí! Habitación 365. ¿Cierto, compañero? Comienza. El viernes nos pueden encontrar en el Julián. Hard Rock en la noche y en la tarde en el aeroparque. Sí, sí, sí. Ahorita va a estar de pronto por ahí en Sabaneta. No, como Catamarán Music, en las redes sociales Catamarán Music y todos los del apellido Catamarán. Ahí estamos, Álvaro Catamarán, Carlos Catamarán, Julián Catamarán, Fabián Catamarán, que no ha llegado todavía a Medellín. En el Facebook estamos como Catamarán con K. Y nuestro canal de YouTube es Catamarán Oficial. Así es. Y como lo acabas de decir, Julián, y obviamente toda la gente que está conectada, no se les olvide, tanto a Catamarán como a nosotros, estar súper conectados. Recuerden, nosotros somos HDLATAMCO en redes sociales y también en www.hdlatam.com para que no solamente vean topics, sino todo el menú que tenemos de programas que están pues todas las semanas aquí en el estudio haciendo programa. Bueno, chicos, y como lo bueno desgraciadamente llega a su fin, muchachos, les agradezco a todos, gracias por venir acá, Catamarán, esta es tu casa, ya saben, no se me vayan a encerrar ahorita en el hotel, porque me van por allá. Porque allá les van a llegar. Allá van a llegar y van a tener al compañero de Catamarán acá, Álvaro. Muchachos, una buena, muchachos. Esta mañana, ¿por qué no? Esta mañana tocó ir a tocarle a Karen porque no bajaba y nos tenía preocupado. Ay, el que despierta a todos, ¿sí o no? Y Karen se pone roja. Muchachos, así es, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a la ciudad de Medellín. Recuerden que HLA también es su casa. Y bueno, los esperamos con las puertas abiertas cuando quieran. Muchas gracias. Y estamos aquí, mejor dicho, 24/7 con ustedes y con todas las personas que quieran estar aquí en el canal. Y a ustedes también, gracias por participar con nosotros. Y no se les olvide suscribirse directamente a los canales de nosotros y ver como lo hacemos siempre a las 7:30 de la noche, su programa Topics aquí por HDLATAM. Muchas gracias. A ustedes, hermano. Muchas gracias. Luego. 100% rock. ¡Ay, huepucha! Esta noche me emborracho, mano. ¿Será? ¿Será que le voy a empezar?